Pozo Cañada celebró el pasado domingo una procesión de camiones en honor a San Cristóbal. El sector del transporte es muy importante en Pozo Cañada porque hay más de 300 afiliados a la Asociación de San Cristóbal y hace 15 años que hoy celebramos el aniversario, se edificó esta ermita. Los camioneros acompañaron y custodiaron a su patrón hasta la ermita de Pozo Cañada, donde se ofició una misa. ¿Qué le han pedido este año a San Cristóbal? Pues que nos dé salud y no nos pongamos malos. Y tengamos trabajo los jóvenes. Y que los camioneros, y que cuide a los camioneros en la carretera. Camioneros que los cuiden y que tengan mucho trabajo. Muchas familias de Pozo Cañada se dedican y se dedicaron al transporte de mercancías. Es un sector económico muy importante para el municipio. Cuando uno va por la carretera, da gusto ver camiones de la tierra, ¿no? Cuando se pasea por las provincias y ve en la carretera muchos camiones de Pozo Cañada, detrás de ello hay una familia, hay mucha gente detrás, hay un pueblo que representa su alcalde, Paco García Alcaraz. En la explanada de la ermita se concentraron camiones de todo tipo, pero sobre todo se respiró pasión por conducir estas máquinas. ¿Usted ha sido transportista? Toda la vida. ¿Se ha jubilado ya? Sí. ¿Y echa de menos a conducir el camión? Mucho. Sí, ¿verdad? Mucho. Me da mucha envidia los camiones nuevos que hay ahora. ¿Lo que más me gusta? Pues yo qué sé. Todo, desde luego, porque si no, no estaría que ahora mismo subido en un camión. Vamos, que tengo el culo pelado de estar subido encima al mono. Pozo Cañada cuenta desde el año pasado con un monolito para recordar a los camioneros que perdieron la vida en la carretera.